Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayabulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf. Les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es Estrategias para teletrabajar. Vamos a hablar de Spidey 5 y vamos a hablar del tema crear cuboides. Es una tarea interesante y para eso aquí tengo en el momento, tengo aquí el tablero para poder empezar a hacer la respectiva ilustración sobre este caso, bien interesante. Cuando nos referimos a tomar rumbo hacia crear cuboides, en primera instancia nosotros lo que vamos a hacer es aprender a trabajar un poquito el proceso que representa la selección, ¿no es cierto?, de algún objeto. Entonces, como tal, el objeto puede ser en este caso carros, buses, cosas de ese tipo donde prácticamente tienen volumen. Y como tienen volumen, entonces nos toca trabajar mucho con la representación de los nodos. Voy a explicar así brevemente lo de los nodos, qué es y de qué se trata. Simplemente, uno cuando dibuja un cuadro, ¿no es cierto?, en la parte media, laterales izquierdo o derecho, se va a presentar un pequeño anillo que uno lo que hace es pisar y jalar hacia la derecha, ¿no es cierto?, o hacia la izquierda, formando como una dimensión de volumen, hablando como de espacio, ¿no? Entonces, esto es para encajar un objeto dentro de ese elemento que se denomina el cuboide, así como lo podemos ver ahí en este momento en la presentación de la tarea. Bien, entonces vamos a empezar. Vale anotar que, por favor, cuando ustedes entren a hacer esta tarea, por favor, tómense la molestia de llegar a hacer la lectura, ¿no? Siempre es importante mirar un poquito más. No basta con que lo que aquí dijo Sandra Liliana ya es suficiente, ¿no? Hay que leer también. Ya. Entonces, aquí los puntos son puntos perspectivos, ¿no? Los puntos perspectivos son los que nos van a permitir trabajar un punto de esto. Nosotros en el diseño gráfico siempre acostumbramos a trabajar la perspectiva, ¿no? La perspectiva. Entonces, como tal, aquí el fenómeno es ese, ¿no? Aprender a trabajar la perspectiva. Es lo que llamamos nosotros el tal cuboide. Bueno, entonces vamos a empezar aquí. Dice, vamos a completar entonces el tutorial, ¿no es cierto? Entonces, entendido. Y acá empezamos. Entonces, empezamos primero elaborando acá un cuadrito, ¿no? Ahí, soltamos. Y en este momento, esta partecita la jalamos acá, ¿correcto? Una vez que la tenemos, pues ya vemos aquí que ya quedó segmentado, entonces le decimos siguiente. Vamos a terminar, ¿sí? Dice, oh no, siguiente, o sea, puede ser que de pronto algo quedó un poquito corto, entonces sería bueno ayudarnos con el elemento que es el de acercar o alejar la imagen, ¿no? Entonces vamos otra vez aquí, ¿sí? Acerquemos un poco más para tener una mejor óptica. Ahí. Sí, ahí está. Entonces, aquí lo que hacemos es jalar. Lo importante es cerrarlo. Correcto. Y acá este nodito, paramos el puntero ahí. Aquí, ay, perdón. Ahí, eso, ya está, ¿sí? Pero entonces aquí vamos a acercar un poco más la cosa acá, otro poco más, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que aquí este nodo tiene que quedar justamente tocando ahí, ¿no es cierto? Y este de acá está ahí, yo creo que ya ahí, acá, un poquito más acá. Perfecto, yo pienso que ahí ya está bien. Bueno, entonces acá le decimos entonces, a ver qué pasó acá. Seleccionar. Se me cortó aquí, parece que se cortó acá. Eliminar. Sí. Eliminar. A ver, si algo nos queda mal, pues simplemente comenzamos de nuevo para que pues la tarea nos quede como correcta, ¿no? Dibujamos nuevamente, ¿no? Entonces,
Aumentar. Vamos a aumentar aquí lo más que podamos. Ahí. Perfecto. Esto acá. Y tú más ahí. Oh. No, espérate aquí. Ahí. Y aquí, entonces, jalamos. Yo creo que ahí ya quedó perfecto. Bueno, ese sí ya no lo valió. ¿Sí? El primero de pronto tal vez tuvimos el problema de que, ay, carambas, no nos dio. Bueno, entonces aquí volvemos a jugar nuevamente, ¿no? Entonces recuerda que aquí tenemos herramienta comenzar de nuevo, ajustar la imagen, alejar, acercar, eliminar, seleccionar, dibujar o atajos. Bueno, entonces vamos aquí. Aquí vamos a acercar un poco más para que la cosa quede mejor. Yo pienso que ahí está bien. Ahí. Y acá, entonces, enganchamos, jalamos. Ahí está. Perfecto. Y acá bajamos. Correcto, bueno, yo creo que vale. Sí, muy bien. Bueno, y este otro dice: uy, pero aquí hay dos. ¿Cómo le haremos los dos? Bueno, muy sencillo. Entonces, va primero este. Todo es cuestión de práctica. Todo es cuestión de práctica. Oh. Ahí. Bueno. Ahora vamos aquí a tomar este acá, entonces vamos a alejarlo. Ahí. Este. Seleccionamos acá. Jalamos aquí. Y aquí bajamos. Aquí acerquemos. Ahí. Perfecto. Bueno, alejemos la imagen y digámosle el siguiente. Yo espero que hayamos hecho un buen trabajo. Bueno, ahora viene lo más interesante, el carrito. Entonces, vale la pena que aquí el carrito, de pronto nosotros generalmente cuando no tenemos así como muy buen toque, pues simplemente sacamos una copia, lo pegamos en Paint y lo tenemos ahí a la mano para poder mirar bien los detalles, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a empezar. Entonces, cogemos aquí. Ahí está bien. Ahora lo que vamos a hacer es jalarlo acá. Perfecto. Y aquí vamos a bajarlo. Correcto. Echemos una miradita aquí a ese acercar. ¿Sí? Entonces, este acá. Ahí. Yo creo que ahí está bien. Yo creo que no más aquí. Bueno. Démosle el siguiente a ver cómo nos va. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora la idea es que ya no tenemos las guías, ¿no? Entonces, como ya no tenemos las guías, pues tenemos que tratar de mejorar un poquito nuestro detalle, ¿no?
Es más o menos uno dice, por acá la va la cosa. Correcto. Yo creo que ahí está bien. Y ahora aquí, entonces. O, y acá. Perfecto, yo creo que ahí está. Ahí cogió todo el carro, ¿no es cierto? Bueno, vamos a darle el siguiente. Espero que la tarea está bien. No, dice casi, pero no. Ok, o sea que, bueno, este ya ahí ya lo perdimos. Bueno, entonces vamos acá. Por eso les digo, es muy importante. Si nosotros, más o menos, estamos hablando como la mitad del carro. Aquí. Ok, ahí está. Aquí jalamos. Bueno, ahí tenemos ya el primero. Ahora vamos aquí para el segundo. Entonces el segundo, acerquémoslo un poquito más para poder tener una mejor focalización. Okay. Listo, ya está. Esperemos que haya quedado bien. Vea, pues ese sí quedó bien. Ahora viene la prueba más tenaz, hacerlo sin guías. Bueno, entonces, más o menos por acá. Importante es que el carro quede bien tomado. ¿Listo? Y bueno, vamos ahora aquí a este punto. Ahí está bien. Oh. Ahí. Si tenemos tubitas acá. A ver, acerquémoslo acá. Bueno, yo creo que ahí quedó bien. Echemos una mirada. Ay, espere porque este de acá. ¡Ah! Este de acá quedó como un poquito. Bueno, yo creo que ahí. Sí, ahí costó
todo, porque es que aquí está esta manija que está acá, tiene que quedar dentro de esto, ¿no? Buah. Entonces, ahí está la llanta. Ok. Bueno, yo creo que ya con esto aquí, entonces vamos a alejar y ahora sí vamos a decirle acá a la siguiente, vamos a ver cómo nos fue. Esperemos que nos haya ido bien. Oh. Si detuvo aquí mi máquina por algo.